Nos encontramos con Javier Santiso, Talentum Telefónica. Buenos días, Javier. Buenos días. Queríamos saber, Talentum, este proyecto lleva un año en marcha. ¿Hasta ahora qué objetivos habéis conseguido? Bueno, el primer objetivo es que queríamos, tenemos un objetivo de activar 200 Talentum, es decir, seleccionarlos, formarles y activarlos para temas de emprendimiento universitarios que están todavía en la universidad. Y tenemos 250, es decir, ya hemos rebasado el objetivo. El segundo era también de apoyar startups directamente. Estamos apoyando también 250. Y el tercero es que también estamos apoyando aceleradoras, 15 en total. Entonces, yo creo que en un año, como que se, menos de un año en realidad, pues ya se ha rebasado el objetivo que se tenía. ¿Qué relevancia consideras que tiene este proyecto para la economía española, teniendo en cuenta la época en la que nos encontramos ahora? Pues yo creo que es muy importante de que nos centremos sobre activos que tiene el país, pero que las cosas que podríamos hacer mejor. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que las carreras de universitarios, o sea, las matrículas de universitarios en informática, en ingeniería industrial, en ingeniería de telecomunicaciones, en los últimos 10 años han bajado 40%. Y esta es una manera de decir, bueno, intentemos revertir también este tipo de tendencias y activemos este talento, que hay mucho talento en el país, mucho talento joven, para precisamente que le demos una vuelta también a este tipo de tendencias. Pero yo creo que esto es un granito de arena, una iniciativa en este sentido. ¿Qué consideras que aporta Ericsson como partner de talento? Bueno, dos cosas fundamentales. Primero, es también mostrar que esto es una plataforma de innovación abierta. Yo vine a la compañía, vine a Telefónica para crear plataformas de innovación abierta. Y esta es otra más. Es decir, que estamos mostrando que no es algo de Telefónica, pero también lo estamos haciendo con universidades, con aceleradoras, 15 aceleradoras, lo estamos haciendo con otras corporaciones. Y esta es la primera que se suma de manera estructural en el programa. Ellos van a dar también formación, no hacen la selección, pero van a dar la formación y están dando también recursos financieros para que haya más. Le añaden 50 becas más de las que estén teniendo nosotros, lo cual ya sumamos los 150. Luego, además, lo que están añadiendo, yo creo que es una dimensión europea de entrada, porque va a haber un intercambio también con Suecia, es decir, con aceleradoras suecas. Después vamos a enviar a alguno de los talentos a España, de los talentos startups, y viceversa, recibiremos también en un momento dado también suecos. Entonces es el embrión de un programa que se puede ejecutar y diseñar a escala mucho más europea, una especie de Erasmus para hackers. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias.